pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Precio de sangre. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Carta a los Romanos, capítulo 5, versos 8 y 9. Yo no puedo donar sangre. Hace ya unos años tuve una hepatitis, lo cual dejó marcada mi sangre, por lo que no puedo donarla. Sin embargo, tengo un tipo de sangre poco común. Tengo lo que se llama sangre universal. Este grupo sanguíneo tiene la particularidad de poder ser recibido por cualquiera, independientemente de cuál sea el grupo al que pertenezca. Y parece ser que tan solo lo tiene una entre más de 150 personas. Un día, hace ya tiempo, viviendo en Barcelona, estaba comentando estas cosas con un amigo médico y me dijo: «Es una pena que tú no puedas donar sangre, pues tu grupo es muy escaso y muy buscado. Es el que más se necesita». Hoy, pensando en estas cosas, creo que el que más se puede llegar a necesitar no es otro que aquel que no tienes. No importa si es positivo o negativo, A o B. El más raro o el más buscado es el que no tienes cuando lo necesitas. ¿Qué hubiera sido de cada ser humano que a lo largo de la historia ha sido rescatado en Cristo Jesús si no hubieran sido lavados por su preciosa sangre? Porque de poco nos pueden servir las enseñanzas de Cristo o el recuerdo de sus milagros o el conocimiento de su biografía si no somos lavados por su sangre. La primera carta de Juan nos dice: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan, capítulo 1, verso 7. Cualquier tipo de pequeña alteración, ya sea en la correcta composición o distribución de nuestra sangre dentro de nuestro cuerpo, puede poner en grave riesgo nuestras vidas. Y evidentemente, huelga decir que su pérdida trae consigo la inevitable muerte. Exactamente lo mismo ocurre con la sangre de Cristo en nuestra vida espiritual. Su ausencia equivale a la muerte eterna. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que comiere mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Evangelio de Juan, capítulo 6, versos 53 y 54. No es por otra cosa que no sea la sangre de Cristo en la cruz que nosotros vamos a poder alcanzar las promesas. Todo proviene del sacrificio de Cristo, y todo lo que hoy tenemos y lo que en la eternidad alcanzaremos es gracias y por la sangre de Cristo, por su muerte y por su resurrección. La sangre, ese líquido rojo que recorre nuestras venas, es absolutamente necesario para mantenernos vivos. Asimismo, la sangre de Cristo es absolutamente necesaria para nuestra vida. Cristo podía haber muerto sin más, pero su muerte no era suficiente. Podría, como de hecho sucedió, morir y después resucitar, pero tampoco sería suficiente. Había que pagar un precio.
y Cristo pagó con su sangre. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creísteis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versos 18 al 21. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.